Esta pandemia no deja de sorprendernos. Es el momento del atletismo y de la carrera que están organizando Gerardo Aro y todo su equipo. Se trata de la Virtual Run, esta competencia atlética de manera virtual, que tiene premios como remeras y medallas para los primeros 100 inscriptos. Y esta manera particular. De hacer deporte. Buscando alternativas de maneras virtuales es algo novedoso, pero bueno, acomodándonos a estos tiempos de pandemia. Así que surgió la idea de organizar 5 y 10 kilómetros virtuales. Tuvo mucha repercusión, no pensé que iba a pegar tanto a nivel nacional y a nivel bueno local. Así que muy contento con, con la gente. Eh, ¿Cómo va a ser la carrera? La carrera eh, existe en dos do, do distancias, 5 y 10 kilómetros. Eh, se pueden correr cualquiera de los tres días que se dispusimos de parte de la organización. Eh, los días son 20, 21 y 22 de noviembre. Eh, bueno, se pueden correr tanto 5 o 10 kilómetros. Eh, el recorrido tiene que ser un recorrido de ida y vuelta. Si, sí, ejemplo, si te anotaste en los 10 kilómetros, tenés que hacer 5 kilómetros de ida y 5 kilómetros de vuelta para, bueno poder así ser equitativo y no agarrar un circuito, ejemplo, que sea todo bajado que sea, o que favorezca mucho el viento y sea equitativo para todos. Pusimos un precio muy accesible para, este, para esta época de, de, del año, 500 pesos, incluye remera y medalla, solamente, bueno, eh, pusimos 100 remeras. Para los primeros 100 inscritos, así que muy contento porque se comunicó gente de San Luis con 40 corredores, Río Pico anoche me llamó, me confirmaron 10 corredores más y bueno, la gente de Madrid superando límites, la gente de Treleu, de diferentes grupos de corredores, también se están haciendo presentes, así que muy contento, yo pienso que tranquilamente vamos a superar los 100 cuándo tiempo para escribirse Vamos a inscribir hasta la, una semana antes de, de la largada, hasta una semana antes del, del viernes 20 para poder organizarnos, ya poder despachar todas las remeras a los diferentes lugares que se hayan inscrito y poder así trabajar de manera organizada.